busca establecer contacto con Roxana Segatori, que estaba allí en Barajas, en el aeropuerto de Madrid, porque está viniendo un vuelo. En realidad van a ser dos hoy, vuelos de repatriación de argentinos que están allí. Roxana. Sí, Santiago, repetimos, el vuelo de Iberia 6847 es el que estaría saliendo en una hora más o menos, aproximadamente desde acá, desde Madrid, repatriando 250 argentinos y también paraguayos que están viajando a la República Argentina. Pero a mi lado estoy con la cónsul argentina, la señora Moira Wilkinson, que seguramente nos puede dar más precisiones de cómo se armó todo este operativo por parte de la embajada y qué tipo de pasajeros viajan. Moira, por favor. Sí, bueno, viajan pasajeros argentinos y también pasajeros paraguayos en este vuelo. Son 149 argentinos y unos 117 paraguayos. Uh-huh. Y se ha conformado las listas entre los consulados de Argentina en España, considerando las mayores vulnerabilidades de las personas. Las personas de mayor edad, personas con problemas de salud, mujeres embarazadas, familias con niños pequeños. Y hemos ido trabajando en tiempo récord para poder tener a los pasajeros que necesitaban, querían volver al país. Yo recién mostraba un poquito cómo es el procedimiento cuando entran aquí al aeropuerto, completan una ficha. Cuéntenos un poquito. Sí, se hace también un control sanitario exigido por nuestras autoridades, que hay un médico que les controla la temperatura, le hace una serie de preguntas, básicamente ve el estado de salud de la persona. Sobre los síntomas, obviamente, ¿no? Exactamente, le pregunta si ha tenido síntomas y certificando eso, que puede viajar, que está en condiciones de viajar, condiciones sanitarias para hacerlo. Se hace un procedimiento nuestro que se firman unas actas, unos formularios, unos papeles que luego se entregan también al gobierno argentino. ¿Se están entregando algo para comer o algo, alguna bebida, algún refresco, algo de eso a la gente que está esperando? ¿Hay algunos bares abiertos arriba o no? Bueno, eso se está ocupando la aerolínea. No, nosotros nos estamos ocupando del control sanitario, de atender a la gente para que pueda ir a cada uno de los lugares correspondientes. Perfecto. Porque lleva su tiempo. Sí, Santiago. Te hago una consulta, sí, para que le traslades a Moira. ¿Cuánta gente calculan ellos que hay que quiere volver todavía? Ahora ya se está implementando esta cantidad de gente, pero ¿cuántos restarían, digamos, por lo menos en España? Me están preguntando estudios si tenemos más o menos un número de argentinos que todavía están acá. De acuerdo a lo que habíamos hablado la semana pasada, había unos 3.000, 4.000, pero ¿tenemos alguna cifra o no? Las cifras a veces evolucionan porque hoy estamos con este vuelo, más de la noche sale el otro, entonces, bueno. Van cambiando. Además hay gente que está queriendo volver, que antes a lo mejor no lo había manifestado, entonces también van evolucionando. Sí, ¿pero eso por qué? ¿Porque hay gente que vive allá? Roxana, ¿es gente que vive allá o gente que está de vacaciones o que se quedó varada? Exacta que tenemos. No, Santiago, yo entiendo que no es gente que vive en Argentina y que quedó varada acá, ¿no es cierto? No es gente que es residente en España que quiere volverse, ¿no? No, el principal objetivo es la gente que ha quedado varada, como tú dices aquí. En vacaciones. Ahora, puede ser de que haya gente que que hayan cambiado sus condiciones en España. De vida, sin trabajo, sin hogar. Entonces manifiesten su deseo de volver al país. También van a ser considerados, pero son distintas circunstancias. Son otras prioridades. Por eso es lo que decíamos, que las cifras van evolucionando. Perfecto.